Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la edición número 16 del Festival Internacional de las Artes 2018. Estamos en vivo a través de 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y las plataformas digitales de Cinar Costa Rica Medios. Vamos a llevarles a ustedes todos los detalles de esta inauguración, pero le doy primero la bienvenida a mi compañero Randall Zúñiga. Randall, bienvenido, después de unos problemitas técnicos, aquí estamos. Estamos acá, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer, Randall. Y un gusto estar también con todos ustedes a través de las distintas plataformas de Cinar Costa Rica Medios. Hace un año, poquito menos de un año, presentamos el festival del 2017 y nuevamente le llevaremos a todos, en cualquier parte de Costa Rica y del mundo, una variadísima oferta cultural, que es lo que nos propone el FIA Internacional de las Artes. Estaremos toda la semana llevándoles a ustedes todos los detalles de este Festival Internacional de las Artes 2018 y tendríamos, por supuesto, que comenzar con la inauguración. Ya va a estar por acá el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, también se va a personar la ministra de Cultura, Silvi Durán, todos para presenciar un espectáculo y para darle la bienvenida a este Festival Internacional de las Artes 2018. Mañana también vamos a tener una inauguración especial desde uno de los centros principales o sedes principales de este festival, que es Plaza Roosevelt, así la conocemos, pero en realidad se llama Máximo Fernández. Correcto, ahí vamos a tener una inauguración especial también el día de mañana con conciertos y muchísima emoción, Randall. Así es, y para contarles un poquito, esta es una de las 7 sedes principales, el Teatro Nacional. Nosotros estaremos transmitiendo desde acá, pero principalmente desde la Máximo Fernández, mejor conocida como Plaza Roosevelt. Y es que tenemos muchísima información. Son cerca de una veintena de países invitados, con Colombia como el invitado de honor, y cerca de 92 grupos artísticos y casi rondando los 200 proyectos y 200 funciones artísticas, lo que nos ofrece este Festival Internacional de las Artes FIA 2018. Además de estas sedes, Randall, dos de las sedes principales van a estar ubicadas, como les decía, en la Plaza Máximo Fernández, conocida como Plaza Roosevelt, ubicada detrás del Outlet Mall, allá en San Pedro, y acá cerquita, la Plaza de la Cultura. No hay excusa para que usted asista, a invitarlo de una vez para que forme parte de este Festival Internacional de las Artes 2018. Tenemos muchísimas puestas en escena, conciertos, obras al aire libre, muchísimas opciones. A usted que le gusta el arte, está invitado, y también puede seguirnos si no puede salir de casa por alguna razón. Vamos a estar en vivo a través de 13 Costa Rica Televisión, también enlazados con 101.5 Costa Rica Radio y también a través de las plataformas digitales de Cinar Costa Rica Medios a través del Facebook Live, esta herramienta que nos permite llegar a muchísimas más personas. Y costaricamedios.com también, ahí los puede seguir. .cr. .cr, perdón. Perfecto. Así es. Y bueno, me gustaría contarles además que, además del Teatro Nacional, hay otros teatros en donde se estarán llevando a cabo distintas actividades, como el Teatro Popular Melico Salazar, el Teatro de la Aduana, el Teatro de la Danza y también el Teatro 1887. Este es el teatro ubicado en el SENAC. Sí, tenemos muchísimas sedes alrededor de todo San José. Podríamos decir que el centro de San José se va a engalanar con este Festival Internacional de las Artes 2018. Esta es la edición número 16 y, por supuesto, organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud. Así que se los vamos a llevar completo a través de los diferentes medios de Cinar Costa Rica Medios. Hoy aquí en el Teatro Nacional vamos a tener distintos espectáculos también. Así que quédese con nosotros durante todo este rato, porque se va a entretener y va a disfrutar bastante desde su casa y desde las distintas plataformas. Incluso para la gente que está ahí en casa y dice, bueno, ¿qué es lo que va a poder disfrutar esta noche a través de nuestros medios? O la gente que está también acá en el Teatro Nacional, pues es una mezcla muy curiosa. Es la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ya en otras ocasiones también ha sido parte de la inauguración de este festival. Recordamos hace un año junto a Gustavo Santaolalla, pero en esta ocasión será con dos proyectos colombianos. Será con Crew Peligrosos, que es un proyecto de activismo social a través del hip hop, de todas las, de las distintas, de las distintas ramas del hip hop, el graffiti, la música y el conocimiento también. Y también estará acá el proyecto Puerto Candelaria, que es un proyecto de música popular. Entonces creo que hoy vamos a poder disfrutar de un espectáculo único en donde se entremezcle la música sinfónica con el hip hop y también con la música popular.
Eso va a estar bastante interesante, Randall, una mezcla distinta que usted va a poder ver en vivo a través de las diferentes plataformas. Y yo quiero contarles que también otros lugares, como mencionaba Randall, no solo aquí en el Teatro Nacional, en Plaza Roosevelt, sino hay diferentes lugares como la Avenida Central, el Centro de Patrimonio, la Escuela Roosevelt, Foyer Teatro Nacional, el Parque de la Libertad, el Salón de Ensayos CNT, también el Salón de Ensayos TPMS, el Salón Marco Lumière, el Complejo Anfiteatro CENAC, Torre Grande y Torre Pequeña. Todos estos lugares van a ser sede de este Festival Internacional de las Artes 2018 que inicia ya hoy. Sí, la oferta es realmente muy variada y a lo largo de 10 días. Vos mencionabas, Diana, sí, que el casi todo se va a estar desarrollando en San José, pero tenemos como esa coda, porque también en San Pedro, en Plaza Roosevelt, en la Plaza Máximo Fernández. Así que desde las cercanías del Estadio Nacional, detrás del Museo de Arte Costarricense, el CENAC, el Centro de Patrimonio, que está acá muy cerquita del Teatro Nacional, el Teatro Nacional, el Melico, el 1887, y hacia el este, pues también tendremos Plaza Roosevelt, la Máximo Fernández. En todos esos lugares que mencionaba Randall vamos a tener espectáculos. Por cierto, Randall, hoy pudimos ver en horas de la tarde los ensayos de la inauguración del día de mañana y de verdad que va a estar espectacular. Espectacular va a estar este espectáculo que vamos a tener el día de mañana en vivo a través de las diferentes plataformas de Cinear Costa Rica Medios, así que lo invitamos a que nos sintonice mañana a partir de las 6 de la tarde, ¿cierto? Mañana a partir de las 6 de la tarde y sí, como bien decís, quizás mucha gente se ha dado cuenta de que algo está sucediendo porque hay un claro. poquito más de presas en el sector de San Pedro, ahí en las cercanías del Outlet Mall y del Parque Kennedy, pero es que se está instalando una tarima gigantesca que es donde se van a llevar a cabo la mayoría de los conciertos de gran formato, además una tarima extra en donde se llevará a cabo un espectáculo de danza y también una torre, porque parte de estos espectáculos incluyen danza aérea. Un espectáculo aéreo, exactamente, eso era lo que iba a comentar. Hoy estuvieron ensayando, como les decía, en la tarde y de verdad va a ser un espectáculo increíble, así que los invitamos para que se queden con nosotros. El día de hoy estamos nosotros aquí ubicados en la entrada principal del Teatro Nacional, esperando a que dé inicio los actos protocolarios y el acto de inauguración, y también veíamos en imágenes de los compañeros de 13 Costa Rica Televisión el interior del Teatro Nacional, donde ya está todo casi listo. Listo para iniciar. Estamos a la espera del presidente de la República y demás invitados que van a formar parte de esto. El arranque estaba previsto para las 6:30, como decías vos, con la llegada del señor presidente y además algunos actos protocolarios. Son actos protocolarios cortos, que fue algo que muchos agradecimos en la presentación del calendario del Festival Internacional de las Artes, porque a las 7 está previsto que arranque este espectáculo musical de música. Y prevemos que un poco de baile, porque parte de la propuesta de Crew Peligrosos también es un poco de breakdance. Entonces creo que la mezcla perfecta la podremos ver a partir de las 7 de la noche. Les podemos asegurar que nos van a sorprender bastante esta noche, así que quédese con nosotros porque vienen muchísimas sorpresas. Pero nos vamos a separar por un momento, vamos a irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta inauguración del FIA 2018.
Muy buenas noches, continuamos acá en vivo desde las afueras del Teatro Nacional, una de las sedes del Festival Internacional de las Artes que arranca precisamente hoy. Estamos a minutos de la inauguración de este festival y estamos en compañía del señor viceministro de Cultura, Max Valverde. Don Max, bienvenido a la pantalla de 13 Costa Rica Televisión y a 101.5 Costa Rica Radio. Muchísimas gracias por estar aquí. La experiencia de transmisión del FIA del año pasado fue buenísima. Obtuvimos, entiendo, según los reportes, muy buenos ratings, entonces es un gran esfuerzo para que la gente que no está en el centro de San José pueda tener también acceso a este espectáculo, así que muchas gracias al CINART. Don Max, hablar un poquito de esta edición número 16 del Festival Internacional de las Artes, me imagino que emocionados desde el Ministerio de Cultura por esta inauguración y también por todos los eventos que vienen y toda la organización que se ha hecho a lo largo de San José, San Pedro, diferentes sectores acá en la capital. Sí. Este es el segundo festival internacional que tenemos en 8 meses. Recuerden que el Festival 17 terminó en agosto del año pasado. Ya estábamos trabajando de forma paralela en la programación de este festival, que lo hemos sacado en periodo, en cuestión de 7-8 meses. Ha sido un trabajo muy arduo. El Festival 16, les puedo dar algunos números: 727 artistas nacionales, 458 artistas internacionales, 109 funciones internacionales, 53 funciones nacionales. Tenemos 18 países invitados, siendo Colombia el país invitado. Y a partir de la relación con Colombia, el eje curatorial es arte y cultura por la paz, para celebrar la cultura como vehículo para generar identidad, cohesión. Muy importante descansar después del proceso electoral a partir de artefactos culturales que nos ayuden a dar significados, crear identidad, ver hacia el cielo, como van a ver literalmente mañana, hacia el cielo con las presentaciones. También recordarles que el festival no es solo espectáculos, hay charlas, mesas redondas. Entonces es muy importante también la parte de formación e industria. Hay algunos talleres inclusive que me parece interesantísimo, me gustaría detenerme en el punto que usted mencionó de la cultura de paz. Esto que a fin de cuentas nos hermana con Colombia, con esta necesidad de que en los espacios públicos se genere convivencia, a partir del arte podamos crear comunidad. Creo que eso desde 20 años atrás que empezó a surgir, que estuvo el germen del FIA, ese fue uno de los puntos claves para el desarrollo de este festival. Sí, recordemos que nosotros somos un continuum de una historia que inició hace mucho tiempo, ¿verdad? Y nos ha tocado llevarla adelante otra vez. Desde el año 89 empezaron los festivales, así que muy orgullosos de ser parte de esto. Recuérdense que tenemos también básicamente 7 sedes, 2 sedes al aire libre, que son Plaza de la Cultura y la Plaza Máximo Fernández, más conocida como Plaza Roosevelt. Además tenemos todos nuestros teatros institucionales. Es muy importante, y eso sí quería que la gente lo tuviera claro, hay una aplicación web que se llama fiacr.com, ahí pueden ver toda la programación. Si les gusta algo, le dan clic y los lleva de una vez a la boletería para los eventos que son pagos, que tienen precios muy accesibles. Hay una variedad importantísima de espectáculos que son gratuitos. Y si tienen alguna pregunta, si quisiera dejar este número también, es un número, una línea caliente, 2258-1522, 2258-1522. Caliente en el sentido de que está llena de llamadas para que sepan informarles cualquier duda, algún problema con el procesamiento, el pago, está disponible esa línea para que no se pierdan de nada. Don Max, usted dijo que había sido un transcurso de 8 meses entre el último festival y el día de hoy. ¿Qué tan arduo ha sido el trabajo desde el ministerio, el viceministerio, para poder ver lo que vamos a tener el día de hoy durante todos estos días, del 6 al 15 de abril aquí en San José? Es súper arduo, estamos hablando de más de 100 contrataciones administrativas, de una actividad que no se puede hacer solo de parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Aquí hay un tinglado institucional, el MOP, la Policía de Tránsito, las municipalidades, aduanas, migración, la Cancillería, o sea, es un conjunto importante de instituciones que están trabajando junto con nosotros. Pero sí, ha sido un trabajo muy arduo porque el proceso de planificación tiene que sacarse en poco tiempo y el telón tiene que abrirse en la fecha en que se tiene que abrir. El Ministerio de Cultura y Juventud es un ministerio muy emprendedor. Nosotros realizamos alrededor de unas 120 actividades culturales a lo largo y ancho del territorio nacional por mes.
Y como productores culturales, como dicen en inglés, the show must go on, y aquí lo que se promete sucede, se abre el telón a la hora que tiene que abrirse y la gente tiene esa mística. Y es difícil también desde lograr esos niveles de ejecución, desde el intríngulis institucional y de contratación administrativa que a veces no está necesariamente gestionado o diseñado para producciones culturales, sino para otro tipo de cosas. Pero aquí estamos. Y además la gente se ha apropiado de una manera impresionante del festival, sí, y exige que esto suceda y exige inclusive que en las calles se viva esta fiesta del arte. Sí, y es lo que corresponde. Nosotros somos meros administradores de un bien público, pasajeros. Nos toca hacerlo mejor en cada momento, fortalecer un poquito más cada vez los procesos, de manera que cada vez sea más eficiente y transparente. Pero bueno, toda la cosa pública no es de los que estamos aquí de forma pasajera, sino de todos nosotros. Usted ha hablado de un espectáculo aéreo que vamos a tener mañana. Vamos a tener que ver hacia el cielo, como nos decía usted. ¿Qué podemos esperar de esa inauguración que va a haber mañana en Plaza Roosevelt, Plaza Máximo Fernández? Y como más o menos los horarios para ubicar un poquito a la gente, si los recuerda. Sí. Vamos a ver, aquí para no... Para no batear, vamos a ver. En la Plaza Máximo Fernández tenemos el día de mañana 7... actividad. La actividad empieza a las 5 de la tarde con Bloco del Valle, es un pasacalle de España. A las 6 de la tarde tenemos un espectáculo de danza colombiana muy bueno que se llama Delirio. A las 7 de la tarde tenemos Quijote, que es del grupo Puja, y este es un espectáculo, una elaboración a partir del Quijote, pero es un espectáculo aéreo. Entonces, los que pudieron ver la inauguración del año pasado recordarán un espectáculo que nos hizo de nuevo ver hacia el cielo. Tenemos de nuevo la participación del ICE con una de las grúas más altas que tiene este país, y es algo así como un móvil en donde se representarán escenas alusivas a Don Quijote. Y cerramos a las 8 de la noche con un concierto a Terciopelados, gran grupo de rock. Va a estar buenísimo. Creo que es importante recordarle a la gente que la mayoría de estos eventos son acceso libre, y algunos, los pocos que son en recintos cerrados, ya en el sitio del fiacr.com, teria.cr. Sí, exactamente, todos los espectáculos de mañana y en las plazas, Plaza de la Cultura como Máximo Fernández, más pasacalles, son gratuitos, y si no, los precios están súper accesibles, así que, bueno, vénganse, aprovechen, hemos trabajado arduamente, es un gran honor para nosotros poder sacar adelante este FIA, y es un cierre para nosotros muy emotivo también de nuestra gestión al frente del Ministerio de Cultura y Juventud. Va a ser nuestro último gran evento público y espero que la gente lo disfrute mucho y lo aprecie. Lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias al viceministro de Cultura, don Max Valverde, que nos acompañó el día de hoy. Un placer, y bueno, que ya retome para que se vaya a observar la inauguración, que tanto esfuerzo les ha costado por ahí, don Max. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas gracias. Noches, don Max Valverde, como lo decíamos, el viceministro de Cultura, que nos hablaba un poquito más en detalle de este FIA. Recordarle a la gente que van a ver algunas calles cerradas durante todo este festival. Por ejemplo, la calle Sur y la calle Este de Plaza Roosevelt van a estar cerradas durante todo este festival. De hecho, ya hoy se encuentran cerradas. Entonces, para que la gente tome sus precauciones, y si normalmente transita por esta zona, pues que busque rutas alternas, porque durante el día, bueno, el día de hoy, del 6 al 15 de abril, va a permanecer cerrado por ahí. Yo creo que una sugerencia básica para disfrutar de todos estos espectáculos que son en espacios abiertos, que son en espacios públicos, es que la gente deje el carro en la casa. Yo creo que eso es básico. Así no solamente nos ahorramos los problemas de dónde vamos a parquear, de dónde vamos a dejar el auto, sino también que contribuimos a que las presas sean menores y que podamos disfrutar como deberíamos de los espacios públicos en nuestro país, utilizando transporte además público, yendo con toda la familia. En anteriores ediciones del festival además se ha garantizado la seguridad, así que yo creo que la gente no tiene mayor temor, no debería tener mayor
mayor temor. Que se pongan de acuerdo entre sí. todos y que traigan un solo carro para que les sea más fácil y así, como decía Randall, nos ayudamos entre todos. Vamos a hablar un poco de las agrupaciones que van a estar el día de hoy presentándose en esta inauguración previo al corte. Hablábamos, dábamos detalles, pero ahora vamos a ahondar un poquito más a fondo. Una de las agrupaciones que va a estar acá esta noche es Crew Peligrosos. Crew Peligrosos. Pero antes de darle todos los detalles, vamos a separarnos un instante, Randall, porque ya casi inicia la inauguración y queremos darle los detalles ya cerquita de este banderazo de salida. Vamos a un corte, ya regresamos. Estamos en vivo con la inauguración del Festival Internacional de las Artes. Hay un tercer corte. Hay un tercer corte. O sea, el cuarto bloque inicia ya adentro, según esto. Por eso venimos, hacemos un corte más y... Sí. Que de repente nos podemos quedar nosotros en off, sosteniendo. Bueno, me falta lo de Crew Peligrosos, que está en el punto 7. Okay. Ah, ok, está bien. Sí. Uno, dos, tres. Ahí está. Uno, tres. Sí, estamos bien con este. Sí, perfecto. Decirle a Eric. Estamos a 5 minutos. Eric, que estamos a 5 minutos de que llegue el presidente, que ya de inicio. Si hay pauta, que la metan en este corte, mejor. No hay pauta. No hay pauta, ok. Y, ok. Que si el presidente entra, lo agarremos, dice. Entonces, sí. Sí, igual creo que Vega está ahí para eso. Sí. Thank you.
Estamos de regreso en esta transmisión especial del Festival Internacional de las Artes 2018, a minutos ya de iniciar esta inauguración. Nos indican que ya está cerca de venir el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, así que ya casi vamos a iniciar. Brandon. Sí, en cuanto llegue don Luis Guillermo, que si no me equivoco, justo está, su auto se está parqueando ingresando al frente allí del Teatro Nacional, así que en instantes, apenas él tome su lugar en la butaca, pues arrancará la inauguración. Nosotros trataremos de conversar con él. Vamos a ver. Esperemos si podemos conversar. Que podamos tener la oportunidad para que él incluso le haga una invitación a la gente. Creo que los espacios culturales de arte público, de arte gestionado desde el Ministerio de Cultura son valiosísimos, importantísimos, y pues este, como decía bien el viceministro, es uno de los últimos eventos que esta administración realizará de forma pública. Don Guillermo, bienvenido a esta transmisión especial de 13 Costa Rica, un placer tenerlo. Bueno, muchas gracias, me encanta ver a Canal 13 aquí acompañándonos en un momento tan especial para el país. Ha sido un trabajo arduo, don Luis Guillermo, este FIA, hablábamos con don Max Valverde, que ha sido una transición de 8 meses entre el festival anterior y este, ha sido un trabajo bastante arduo, me imagino que satisfecho. Muy satisfechos y cumpliéndole al país, porque nos habíamos enfrentado a una situación que no deseábamos se repitiera. El Ministerio de Cultura y Juventud ha hecho un esfuerzo enorme, tanto en el anterior FIA como en este, para regalarle al pueblo de Costa Rica lo mejor de las artes que tenemos en la región, y me parece que han hecho un trabajo espléndido y hay que felicitarlos por ello. El tema de este FIA es cultura de paz, y yo creo que no queda más que celebrar que a través del arte se fomenten estos espacios de convivencia. Así es, y es que la paz ha sido una marca nacional, hemos sido un país que hemos dado muestras de nuestro amor por la legalidad internacional y también por la sana convivencia democrática, y acompañamos a este FIA con también mucha obra en los Centros Cívicos y por la Paz, que también el Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Justicia y Paz desarrolla en muchas comunidades del país, y esto es, forma parte de una, de un imaginario nacional, nunca mejor dicho, de un espacio sociopolítico donde queremos que la sociedad costarricense sea cada vez más feliz y también más pacífica. Don Luis Guillermo, un mensaje para invitar a toda la gente para que asista a todas estas actividades, porque van a estar muy variadas para todo el público. Bueno, claro, invitarlos de la manera más fraterna a que se sumen, a pesar de la lluvia que ya llega, ya ha llegado, a estas actividades que son para la gente y que sin la gente no tendrían ningún sentido. Afortunadamente, el pueblo costarricense siempre ha sido un gran seguidor de las actividades del FIA y también de los festivales nacionales, así es que espero que haya un llenazos en todas las actividades que estén previstas, y les invito muy cordialmente a que participen en ellas. Don Luis Guillermo, el año pasado lo vimos en el concierto de Sonámbulo, acá cerquita en la Plaza de la Democracia. ¿A cuál evento le gustaría ir en esta ocasión? Mañana sin duda Terciopelados en la Roosevelt, que es la plaza de mi barrio. Así es que ahí estaremos a partir de las 8 de la noche, invitando a las personas a que vengan a acompañarnos. ¿Cuál canción de Terciopelados es su preferida? Siendo de Terciopelados, la que pongan. Aquí hay que hacer en eso como con los tragos, ¿verdad? Carburador universal, aquí hay que bailarlas todas. Don Luis Guillermo, muchísimas gracias por Mucho estar con nosotros. Encantado. Lo dejamos para que se prepare esta inauguración. Muchas gracias. Don Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, quien también asiste a esta inauguración y que con su llegada ya se puede decir que damos inicio, o va a dar inicio a los actos protocolarios y todo el espectáculo. Era lo que estábamos esperando propiamente, estaba previsto para las 6:30 el arranque, creo que son las 6:37 más o menos, después de algunas fotografías que la gente se está tomando con el señor presidente, pues tomará su lugar en la butaca y arrancará la inauguración ya oficial de este FIA 2018. Viene acompañado de la primera dama de la República, doña Mercedes Peñas, y también por ahí vemos a Silvi Durán, ministra de Cultura, que es una de las principales en esta inauguración. Les contábamos acerca de los grupos que se van a presentar, no queremos dejarlos sin la información, y uno de esos grupos es Crew Peligrosos, que es una agrupación colombiana de rap, donde exponen sus vivencias del barrio colombiano, combinan el hip hop con géneros como el funk, cumbia, salsa, y también tienen un proyecto, el proyecto Escuela Cuatro Elementos, para la formación de jóvenes en el arte del rap, tanto vocal como de mezcla, de música, por ejemplo los DJs, así como el baile y el graffiti como elemento esencial de la cultura del hip hop, provienen del barrio Aranjuez, en la columna 4 de Medellín. Así es, tienen un proyecto interesantísimo, una escuela en donde reclutan muchachos de la comunidad, y
Después de clases, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, justamente en un centro educativo, les dan clases de graffiti, les dan clases de breakdance, les dan clases incluso de fotografía y de algunos artes asociados, que como bien hemos mencionado a lo largo de esta transmisión, ese elemento del arte como una herramienta para la cultura es fundamental, una herramienta, perdón, para la paz, es algo fundamental. Ellos son claros exponentes y muchos de los artistas que estarán a lo largo de estos 10 días son exponentes de esto también, de cómo llevar el arte a las comunidades, de cómo apropiarse de él y convertirlo pues en una herramienta para la paz. Exponentes de este mensaje principal que nos transmite el FIA en esta ocasión, la edición número 16, un mensaje para la paz, ya lo hablábamos con don Luis Guillermo Solís, también con don Max Valverde, que eso es lo que se quiere transmitir en este Festival Internacional de las Artes. Nosotros estamos aquí, nada más a la espera del inicio de esta inauguración del Festival Internacional de las Artes, ya yo creo que está todo listo, ahí veíamos tomas internas, yo creo que ya casi está todo listo para arrancar. Diana, pero yo también quería contarles que además de Crew Peligrosos, otro de los proyectos que estará acompañando hoy a la Orquesta Sinfónica Juvenil es Puerto también. Candelaria. Y yo creo que, bueno, Crew Peligrosos estarán también en el cierre el día domingo, lo tendremos en un espectáculo extenso, lo tendremos acá en vivo, y Puerto Candelaria también. Así que lo que hoy tendremos será una probadita a fin de cuentas de lo que vamos a poder estar disfrutando durante estos días. Puerto Candelaria es un proyecto que entremezcla un montón de géneros musicales populares y nos trae también un mensaje, como mencionábamos, de estos otros proyectos, un mensaje de paz a través de la música. Música que sin duda alguna nos va a poner a bailar, música que nos va a poner a pensar. Eso es lo que trae el proyecto Puerto Candelaria, un proyecto dirigido por Juancho Valencia. Y yo me encontré por ahí un dato y es que hace unos 5 años más o menos, Crew Peligrosos se presentó junto con la Orquesta Sinfónica de Colombia allá en el país suramericano. Y la presentación que hicieron estaba dirigida precisamente por Juancho Valencia, por el director de este proyecto Puerto Candelaria. Así que creo que vamos a poder disfrutar algo similar en donde no termina de ser completamente sinfónico, no termina de ser completamente hip hop, sino una mezcla. Exacto, uh-huh. Un punto de encuentro a fin de cuentas entre estos dos mundos. Y es precisamente la Orquesta Sinfónica Juvenil la que vemos ya en pantalla que se está preparando, así que estamos a minutos de iniciar esta inauguración. Vamos a hablar un poquito de la historia del Festival Internacional de las Artes, porque en 1989 se realizó el Festival Internacional de Teatro, que fue el precursor, del Festival de las Artes, que se instaura en 1992. Ya para 1995 el Ministerio de Cultura y Juventud establece que el festival alternará un año internacional y otro nacional, el FIA 2018 internacional número 16 de la historia, este en el que los encontramos en este momento. Además se han realizado 12 festivales nacionales, el último en 2016 en Ciudad Neily y Golfito, y también el país invitado de este FIA es Colombia, como vos lo decías, que son de los grupos que van a estar en esta inauguración. Sí, muchos de los proyectos internacionales, la gran mayoría son colombianos, pero también podremos disfrutar de proyectos, por ejemplo, chilenos, argentinos, españoles, tanto de música como de teatro, como de danza. Hay varios proyectos interesantísimos de teatro del norte de Europa, con una propuesta valiosísima. Hay proyectos también desde Uruguay, desde Guatemala, desde Haití, desde Brasil. Pues bueno, es un total de 727 artistas nacionales y 458 artistas internacionales, y en total podremos disfrutar de 162 funciones. Para mañana tenemos una transmisión especial aquí en 13 Costa Rica Televisión y a través de las diferentes plataformas de Sinar Costa Rica Medios. Vamos a estar en vivo llevándoles todo el detalle desde Plaza Roosevelt, la Plaza Máximo Fernández, detrás del Outlet Mall. A partir de las 6 de la tarde están invitados para que se sintonicen 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, o ya sea el Facebook Live de nuestras plataformas digitales, porque vamos a estar en vivo en Plaza Roosevelt llevándole a Terciopelados. Ajá. Y este espectáculo del Quijote también, que vamos a poder ver desde allá, y los demás espectáculos que vamos a tener, así que invitados para seguirnos. Así es, mañana iniciamos a las 6 con el espectáculo del proyecto Delirio. El espectáculo se llama Verbena, este es un proyecto de Cali, Colombia, en donde nos vamos a poder acercar a no solamente la música, sino también la forma de bailar la salsa en Cali.
también podremos disfrutar, como bien vos decías, del proyecto del Quijote, esto es de la compañía española Puja, en donde quizás es el plato fuerte, es lo más espectacular del evento que tendremos mañana, porque es danza aérea, como bien nos mencionaba el señor viceministro Max Valverde, con una de las torres más altas del país, que la provee inclusive el ICE, y para aquella gente que está trasladándose cerca de la Máximo Fernández, pues ahí se ve, ya se ve la estructura, además de las tarimas de los conciertos, esta estructura en donde se realizará el espectáculo Quijote del proyecto español Puja, y por supuesto el cierre de Aterciopelados, de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, un proyecto con cerca de 25 años de historia, surgido en Bogotá, y que pues a lo largo de su extensa carrera, aunque no han publicado muchos discos, pero tienen 25 años de estar haciendo música, pues se han acercado además a un mensaje ecologista y a un mensaje en contra de la violencia hacia la mujer. Hacia la mujer, sí. Así que de nuevo vamos viendo todas esas coincidencias en los mensajes que nos trae la música, que nos trae las distintas formas culturales presentes en el FIA, que es Cultura de Paz. Y si usted quiere ver a Andrea Echeverri y a los Aterciopelados, este espectáculo aéreo, mañana tiene una cita en Plaza Roosevelt en San Pedro para que nos acompañe, y si no, para que siga los medios de SINAR Costa Rica Medios. Como lo hablamos y lo hemos dicho durante toda esta transmisión, la línea transversal para este FIA será la paz, bajo la idea de resaltar los diálogos y procesos de construcción de paz de la región latinoamericana, con todos estos invitados latinoamericanos que vamos a tener pues durante todos estos días, del 6 al 15 de abril. Ese es el mensaje principal que quiere transmitir este Festival Internacional de las Artes, la paz entre latinoamericanos, así que yo creo que es importante. Es importante. Es importantísimo, e incluso es muy relevante que el país invitado sea Colombia, justamente por el proceso de paz en el que se encuentra. Hace un año se firmaron los acuerdos, y como bien sabemos, la paz a fin de cuentas se va construyendo todos los días, y lo sabemos nosotros acá en Costa Rica, que hemos vivido algunos meses pues de bastante efervescencia social, en donde de alguna manera hemos podido evidenciar que esto de la paz muchas veces lo damos por sentado, esto del apoyarnos unos al otro, del ser tan pura vida, lo damos por sentado, pero no, se construye todos los días, y hay un montón de artistas que lo saben y lo están haciendo a través de su arte. Y nosotros somos voceros, somos portadores, somos mensajeros de paz, somos un país sin ejército, y eso es una de las principales señas de que somos un país completamente pacífico, y eso es lo que queremos hacer ver al mundo y lo que quiere dar a conocer este Festival Internacional de las Artes, también en unión con la colaboración de diferentes países, no solo latinoamericanos, sino que de diferentes regiones de todo el mundo, que van a estar compartiendo el arte y sus espectáculos, también las charlas, van a haber mesas redondas, o sea, en realidad va a estar muy variado, y por supuesto centrándonos en el tema de la paz, pero invitarlos a todos para que asistan. Así es, y para quien quiera tener el detalle completo de todos los eventos y actividades, que como bien mencionabas vos, no solamente son conciertos u obras de teatro o puestas en escena en general, pues puede accesar fiacr.com, incluso ahí mismo puede descargar un app en donde le indica, según los gustos particulares de cada quien, si lo que quiere ver es algún espectáculo de danza, o si lo que quiere es acercarse a alguna propuesta más relacionada con la literatura, ahí puede escoger cada uno a partir de esas características, y le salen los resultados para armarse, a fin de cuentas, uno su propia agenda para disfrutar a lo largo de estos 10 días. Yo creo que estos son espacios, son oasis, a fin de cuentas, que tenemos en Costa Rica a lo largo del año, y hay que aprovecharlos. Aquí en el corazón de San José está lloviendo muchísimo, Randall, sí. Pero eso no nos impide de llevarles a ustedes todos estos detalles de la inauguración del Festival Internacional de las Artes 2018. También en costaricamedios.cr, ahí va a haber un micrositio especializado donde usted también va a poder encontrar información y la agenda de este Festival Internacional de las Artes, y también los detalles de la transmisión de nuestros medios. Así que ingrese a la página costaricamedios.cr y entérese de todos los detalles de este Festival Internacional de las Artes. Vamos a irnos a un corte, Randall. Perfecto. Pero ya volvemos con más.
Ministerio de Cultura y Juventud y el Instituto Costarricense de Turismo te invitan a descubrir lo que el FIA tiene para vos del 6 al 15 de abril. San José será el escenario de más de 1,000 artistas nacionales e internacionales de 18 países de América y Europa. Danza, teatro, música, literatura y más. Festival Internacional de las Artes 2018. La ventana para descubrir el arte. Adquirí tus boletos en boletería.cr. Bienvenidos al Festival Internacional de las Artes 2018, una ventana a través de la cual niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, podremos transformar San José en un gran escenario cultural. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional, que será interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya. Eric, muy rapidito entonces. Nos mantenemos de pie, pues con el mismo respeto, escuchamos las notas del himno nacional de la República de Colombia.
Muchas gracias. Pueden ustedes tomar asiento. Nos convoca aquí la inauguración de la 16ª edición de esta gran fiesta que nos enorgullece como costarricenses. Hoy es un día para celebrar. Tenemos un festival que nos enriquece como país amante de la paz. Respiremos la magia de los espectáculos. Empapémonos de las propuestas de los artistas nacionales e internacionales y afinemos nuestra capacidad de asombro mientras disfrutamos de 10 días de lo mejor del arte mundial para todos y para todas. Muy buenas noches en nombre del Ministerio de Cultura y Juventud y del Centro de Producción Artística y Cultural para las autoridades de gobierno, patrocinadores, invitados especiales, miembros de la prensa y público en general. Es un gusto contar con la presencia del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, de la señora Ministra de Cultura y Juventud, Silvi Durán Salvatierra, la visita especial de la Ministra de Cultura y Juventud de la República de Colombia, excelentísima señora Mariana Garcés Córdoba, y del señor Alcalde de San José, Johnny Araya Monge. Gracias a la gestión de la Municipalidad de San José, nuestra capital ha ido recuperando su dinamismo, reconstruyéndose en humanidad y visión de futuro. A continuación tendremos las palabras del señor alcalde de San José, don Johnny Araya Monge. Muy buenas noches. Excelentísimo señor Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, señora Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama de la República, señora Silvi Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, señora Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura de Colombia, excelentísimos señores y señoras miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, autoridades de los supremos poderes, invitados especiales, señoras y señores. No han terminado de disiparse los ecos del exitoso Transitarte celebrado hace menos de un mes en las plazas, parques y calles de la ciudad de San José y ya estamos inaugurando una vez más y con la ilusión de siempre, el Festival Internacional de las Artes. Como ya es costumbre, la Municipalidad de San José une esfuerzos con el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, con el fin de llevar a nuestros más emblemáticos escenarios y a nuestros espacios públicos el arte de Costa Rica y del mundo. Porque no nos cansaremos de repetir que una ciudad sin arte y sin cultura es una ciudad sin alma. Con su participación en el FIA, San José se convierte en un gran espacio abierto para que la gente pueda encontrarse con su patrimonio cultural y el de la humanidad entera. Más de 1,000 profesionales de la cultura, de 92 grupos artísticos provenientes de 18 países, llenarán a la capital y a cantones aledaños con 162 funciones y ponen de manifiesto, como lo dice nuestra marca ciudad, que San José vive. Desde el gobierno local trabajamos para dar vida a este gran evento, que junto con otras actividades como la Feria Gastronómica del Gustito Costarricense y Expo Pyme 2018, en la que participan pequeñas y medianas empresas vinculadas a la industria cultural costarricense, convierte la ciudad en un espacio cada vez más habitable y amigable, dinamizador de las actividades económicas locales. San José
es mucho más que un cruce de caminos. Es un lugar de convivencia, es un gran punto de encuentro de la sociedad costarricense, en donde el arte puede revitalizar los vínculos afectivos entre las personas y ese espacio que nos reúne y que nos convoca. Hoy, que soñamos con hacer realidad la utopía de una ciudad que vuelve a ser más destino que camino, que ofrezca oportunidades de inversión y empleo, que fomenten el progreso económico y social y que cuente con nuevas modalidades de movilidad urbana, el FIA constituye un enorme aporte para demostrar que sí es posible construir una ciudad que proyecta con humanismo su propia energía. Desde San José envío un saludo fraternal al pueblo colombiano, país dedicado de esta edición. El proceso de paz que se ha vivido en Colombia ha sido fuente de inspiración en la organización de este festival. Y valga también el saludo para los cientos de colombianos y colombianas que viven en nuestro país, contribuyendo a hacerlo más diverso y abierto al mundo. Mi invitación a todos los costarricenses para que una vez más le tomen el gusto a la vida urbana que nos ofrece San José en medio de este extraordinario evento cultural. Muy buenas noches y muchas gracias. Durante la 16ª edición de este destacado evento, recibimos a Colombia como país invitado de honor. El encuentro de ambas naciones en el marco de un festival de gran categoría como el FIA tiene como propósito el sentirnos incluidos en los diálogos de la nación latinoamericana que se abren a partir de la construcción del proceso de paz que se inicia en dicho país. Proceso que se adapta a nuestra realidad mediante la construcción de un concepto de paz social como el resultado del desarrollo de una cultura de convivencia que se expresa mediante espacios de encuentro familiar donde el arte es protagonista. Tenemos el honor de contar con la presencia de la ministra de Cultura de Colombia, excelentísima señora Mariana Garcés Córdoba, merecedora del reconocimiento de la comunidad cultural iberoamericana. Démosle un fuerte aplauso. Muy buenas noches para todos. Excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, y primera dama de la Nación. Señora Silvi Durán, ministra de Cultura y Juventud y funcionarios del Ministerio de Cultura de Costa Rica. Señora Ada Acuña, directora del Festival Internacional de las Artes. Señor Johnny Araya, alcalde de la ciudad de San José que nos acoge. Querido embajador de Colombia en Costa Rica, amigo Ricardo Lozano y su señora Marta. Señor Octavio Arbeláez, curador del Festival de las Artes. Artistas, participantes, amigos todos. Para Colombia es un gran honor haber sido escogido como el país invitado a esta versión del Festival Internacional de las Artes. Esperamos, muy sinceramente, estar a la altura de esta honrosa invitación. Hemos sido cuidadosos en la selección de nuestra delegación, con la ayuda del equipo maravilloso del Ministerio de Cultura de Costa Rica y de nuestro compatriota Octavio Arbeláez, que hoy cura este festival. Sin el compromiso de nuestra embajada, nuestra presencia aquí no sería posible. La música, la danza, el teatro y los panelistas colombianos invitados a hacer parte de la programación académica del festival se tomarán los escenarios
de esta maravillosa fiesta de la cultura y compartirán experiencias con grupos de otros países invitados y especialmente con los locales. Porque si hay algo que nos identifica a los latinoamericanos es nuestra riqueza cultural y nuestra diversidad. Nada hermana más a nuestros pueblos que la cultura y compartir espacios como el que hoy propicia Costa Rica. Señor presidente, con su gobierno y su país hemos mantenido relaciones comerciales, de cooperación y de amistad sincera. Nuestra agenda binacional se fortalece cada día más y es nuestro ánimo continuar por esta senda. El festival estrecha aún más nuestros vínculos. Soy portadora de un saludo y un agradecimiento a usted y a su gobierno por parte de nuestro presidente Juan Manuel Santos. Ustedes saben todos que Colombia atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida democrática, el camino hacia la paz. Este festival nace por la necesidad de celebrar la paz en Centroamérica. Es por esto aún más significativo que seamos el país invitado de honor. La cultura es un generador de convivencia, el espacio donde se garantizan las libertades. Por esto, en este momento particular de nuestra historia, quiero citar a Gabriel García Márquez. Abro comillas, creemos que las condiciones están dadas, como nunca, para el cambio social, para que la educación sea su órgano maestro, una educación inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia y nos abra por fin la segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Esta fiesta es de todos y para todos, pero no sería posible sin el liderazgo y la pasión de nuestra ministra de Cultura y Juventud, la señora Silvi Durán Salvatierra, quien ha trabajado incesantemente en este proyecto y nos compartirá unas palabras. Muy buenas noches tengan todos y todas, querido señor presidente Luis Guillermo Solís, primera dama Mercedes Peñas, queridísima ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, alcalde, hoy nuestro anfitrión, Johnny Araya, colegas del Ejecutivo, miembros del cuerpo diplomático, compañeros y compañeras del Ministerio de Cultura y Juventud, público, amigo, amante de este teatro que es su casa y de este Festival Internacional de las Artes que hoy lo recibe en su 16ª edición. Tenemos una enorme alegría esta noche de recibirlos y de recibirlos con el corazón en la mano con un país como Colombia de invitado. El 26 de enero de 2016 fue la primera conversación que tuvimos con la ministra Mariana, que con su espíritu extraordinariamente asertivo y generoso nos dijo, el 2017 vamos para Francia, pero el 2018 estaremos aquí, y lo están con una generosidad extraordinaria, con una variedad, una diversidad y una riqueza de expresiones, pero además que nos interesaba mucho
con la Escuela de Gestión Cultural de Trabajo para la inclusión, para el emprendimiento, para la promoción internacional de sus expresiones, que ha hecho escuela para toda América Latina. Quisimos traer, en tiempos en que estamos nosotros mismos haciendo las primeras actuaciones en el marco de una política pública de Estado, como tenemos desde el 2013, que este festival, que es una enorme fiesta, primero que nada para todos y todas, pero también una escuela con la que aprendemos con enorme entusiasmo, bailando, disfrutando juntos en eventos masivos, a ocupar nuestros espacios públicos de manera distinta, a vernos en el espejo de nuestra diversidad como país, pero también con esa ventana que nos abre a la diversidad de las expresiones del mundo. Y también con esa posibilidad de obligarnos para el deleite y la sofisticación del espíritu en tantos idiomas y códigos que no siempre son el nuestro, pero que en el encuentro con el otro nos abren la perspectiva, nos abren el corazón, nos abren la sensibilidad. Esta noche en particular tenemos sobre el escenario casi 90 ciudadanos y ciudadanas costarricenses y colombianos de entre 15 y 38 años. Compañeros que tienen un mundo muy distinto al que algunos de nosotros vivimos, en que porque no había tanta conectividad, porque las comunidades todavía tenían distancias en las que no había, había cafetales entre una ciudad y la otra, todavía en el barrio en el que yo viví desde los 10 años hasta mis 40. Podíamos imaginarnos que nuestro mundo, que el mundo se parecía sobre todo a nosotros. Hoy vamos a oír desde la tradición sinfónica y el enorme talento de nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil, al hip hop del Medellín profundo y turbulento, al Puerto Candelaria, lo primero con Crew Peligrosos y luego justamente con este grupo. Yo lo que deseo es que el único peligro que esté algún día para nuestra gente joven sea el del riesgo y el encuentro con el otro, y que el puerto sea el de la posibilidad de la convivencia. Nuestros países en estos últimos años han estado haciéndose preguntas grandes sobre lo que es construir la paz en este siglo XXI, y es a veces resolver conflictos concretos, pero también crear mundos de oportunidad donde la violencia no se vuelva a instalar por la exclusión, por la inequidad, por la falta de oportunidades. Celebrarnos, celebrar esta fiesta que hemos fortalecido y dejado en su fecha, entregada como un joven pochotón para que podamos seguirlo disfrutando por muchos años más, celebrarlo de esta manera, buscando lo más sustantivo y relevante de nuestra inteligencia social para construir ante los desafíos que ya no tenemos solo los adultos, sino absolutamente todos. Y es solo con el concurso de todas las generaciones, de todas las formas de existencia, de todos los estilos de vida, de todos los corazones, con la empatía, la única solución para seguir apostando a nosotros como especie y a esta nuestra isla grande que es el planeta, para estar juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser adeptos permanentes de este espacio de festival y de esta su casa. Sean bienvenidos y tenemos hasta el 15 hermosos días de fiesta. No se pierdan uno con sus niños, con sus familiares, con sus adultos, con sus mujeres, con sus quereres, con sus maridos y con todas las formas del cariño que tenemos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, bienvenidos y buenas noches. El arte y la cultura deben engrandecernos, deben ser el refugio y el vitral de lo que hacemos, la argamasa para construir un país más inclusivo, justo y solidario. El señor Presidente de la República es un fiel defensor de esta visión. Damos la más cordial bienvenida a don Luis Guillermo Solís Rivera, quien procederá a inaugurar oficialmente este festival.
Muy buenas noches para todas y todos. Querida Mercedes, y hoy, como le decía ayer, compatriota, señora Silvi Durán, ministra de Cultura y Juventud, excelentísima señora doña Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura y Juventud de la República de Colombia, que nos honra con su presencia en Costa Rica, honorable señor Johnny Araya Monge, alcalde metropolitano de San José, excelentísimos señores, excelentísimas señoras, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, honorables jefes de misión, jefes de organismos internacionales, señoras y señores ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, honorables señoras diputadas y diputados, señoras y señores autoridades de los supremos poderes de la República y de los gobiernos locales, invitadas e invitados especiales, quiero que brindemos un cálido aplauso a los miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica y a su director. Y también, ciertamente, a nuestros invitados especiales de esta noche, los grupos Crew Peligrosos y Puerto Candelaria de Colombia. Amigas y amigos todos, es para mí un señalado honor y un gran privilegio acompañarles esta noche para declarar inaugurado este 16º Festival Internacional de las Artes. Pero más todavía, porque será el último que como presidente de la República acompañe, lo haré después de hoy como ciudadano, y ello me da la oportunidad de agradecer con el corazón todas las personas que han hecho posible que este festival se retome con gran fuerza, iniciando ciertamente por la señora ministra de Cultura y sus colaboradoras y colaboradores del Ministerio. Ellos han sido los artífices principales de este renacimiento extraordinario que ha hecho que Costa Rica sonría, sonría muchas veces, y que siga sonriendo a lo largo de los próximos días, como se merece este pueblo magnífico que acoge a la cultura como parte de su ser nacional. Porque hay que recordar que esa cultura, no solamente las artes y la música, sino la que nos ha permitido construir democracia, constituye uno de nuestros principales tesoros. Y en ese sentido, cada vez que nos reunimos en este teatro para disfrutar de las manifestaciones del espíritu, cualesquiera que ellas sean, o ahora también, gracias a la lúcida decisión de llevar a la calle los festivales de las artes por 16 años ya, nos encontramos con esa cultura nacional muchas veces multiplicada en las personas que participan en los festivales. Personas que vienen de todas partes y que van para muchos otros lugares. Personas que vienen de lejos o que están cerca, que son convocadas por la música, por la danza, por los espectáculos circenses, por las notas y por los sonidos magníficos de los artistas que nos acompañan, y personas que, siendo costarricenses o visitantes de Costa Rica, comparten en estas ocasiones esa vocación nacional por el amor a la vida. Que eso también es importante en política. Qué importante enamorarnos de la vida. En momentos en que este oficio, que hoy por voluntad popular casi delego en un mandatario que sé será un mejor presidente que yo y en un gobierno que estoy seguro será mejor que el mío, qué importante es recordar por qué llegamos aquí. Llegamos aquí para servir y llegamos aquí para mejorar, y eso es la aspiración de un demócrata, la condición de vida de la gente. Y una parte muy importante de esa condición es la alegría de vivir. Y yo quiero agradecer y felicitar a quienes nos hacen reír y cantar, bailar y sentirnos alegres en un mundo en donde tanta tristeza hay y en donde tanta injusticia hay que reparar. Por eso, les doy las gracias a todas las personas que aquí están y que representan a los miles y miles de ciudadanas y ciudadanos y de visitantes en Costa Rica que en los próximos días se sumarán a esta alegría monumental. Y les digo de corazón que se sientan todas y todos bienvenidos al arte, que es, al final de cuentas, el objetivo principal
del Festival Internacional. Agradezco a los patrocinadores, a la Municipalidad de San José, señor alcalde, al sector privado, a las instituciones del Estado que honran a la democracia costarricense dándole una mano a nuestros artistas, a los propios y a los que nos visitan fraternos, en este caso de Colombia. Y sobre Colombia, poco hay que decir más que es un país querido en este país, en Costa Rica, y que el presidente Santos, quien me ha honrado con su amistad, es un gran mandatario que ha traído paz para ese pueblo extraordinario después de más de medio siglo de violencia. Para la querida Colombia, para su presidente y su gobierno, pero especialmente para el pueblo colombiano que tantos aportes magníficos ha hecho a la cultura universal, el fraterno y cariñoso abrazo de Costa Rica. Y con estas palabras voy a dar por inaugurado oficialmente el 16º Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Colombia! Dos de las expresiones musicales más innovadoras de Colombia en la actualidad, Puerto Candelaria y Crew Peligrosos, están aquí en nuestro país para unir en un solo espectáculo la fuerza del hip hop, la alegría de la música tropical y la solemnidad del sonido de nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil. Esto será la primera muestra de todo el encanto, la magia y el talento que nos espera en el Festival Internacional de las Artes 2018. Les invitamos a descubrir toda nuestra oferta artística, porque aquí inician estos 10 días de fiesta. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. Por su compañía, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Festival Internacional. Estamos en vivo en esta transmisión especial del Festival Internacional de las Artes 2018 con esta inauguración. Ya escuchábamos las palabras del alcalde de San José, don Johnny Araya, también de la ministra de Cultura, doña Silvi Durán, del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, que dan por iniciado estos actos protocolarios y sobre todo este espectáculo que vamos a poder presenciar en unos instantes aquí desde el corazón de San José, en el Teatro Nacional, esta joya arquitectónica que hoy es el escenario principal para dar inicio a este Festival Internacional de las Artes 2018 en su edición número 16, donde todos los medios de SINAR Costa Rica Medios vamos a estar llevándoles las transmisiones especiales de este Festival Internacional de las Artes para que se quede con nosotros. En breves minutos vamos a darle el pase a nuestro compañero Ari García, que está desde el auditorio de la Junta de Protección Social con el sorteo de los chances de hoy viernes. Ari, que tiene toda la suerte ahí en el auditorio, nos va a estar dando el detalle. Mientras tanto, nosotros mantendremos aquí desde el Teatro Nacional en San José, llevándoles todos los detalles de esta inauguración del FIA 2018. Vamos a ver si mi compañero Ari García me escucha. Ari, buenas noches. Un placer saludarlo, amigo mío. Ari, yo creo que usted, como siempre, va a tener la suerte el día de hoy de informarle a todos los costarricenses quiénes van a ser los ganadores del sorteo de chances. Así que ya casi nos vamos a ir con vos, pero antes recordarles que interrumpimos unos minutitos esta transmisión con el sorteo de los chances, pero seguimos en vivo a través de la señal streaming del Facebook Live de 13 Costa Rica Televisión con lo que es la inauguración del FIA 2018. Ari, denos toda la suerte. Adelante.
Ok, ahora sí, nosotros vamos a seguir en vivo por la señal de streaming, el Facebook Live de 13 Costa Rica Televisión, con esta inauguración del FIA 2018. Ahí tenemos a la Orquesta Sinfónica Juvenil y el espectáculo. Siga con nosotros porque tenemos muchísimo más de esta inauguración que ya va a dar inicio. Ya casi vamos a tener en escena a los chicos de la Orquesta Juvenil, que van a estar en vivo y lo vamos a poder ver a través de la señal de streaming de 13 Costa Rica Televisión. Nos separamos un minutito de la señal al aire a través de 13 Costa Rica y seguimos a través de streaming para que usted no se pierda ni un solo detalle y pueda darnos sus opiniones también en las redes sociales, que son muy importantes, que nos comenten qué le ha parecido esta inauguración. Y bueno, por supuesto, si va a venir al FIA, con quién va a venir, si va a venir acompañado, cuáles espectáculos están esperando, ¿verdad, Randall? Invitar a toda la gente para que se venga aquí al FIA. Así es una cantidad impresionante de espectáculos los que vamos a poder disfrutar aquí en lugares como el Teatro Nacional, el Teatro Melico Salazar, el 1887, también la Plaza de la Cultura y lo que será a fin de cuentas nuestra base de operaciones, que es la Máximo Fernández, la conocida como Plaza Roosevelt en San Pedro. Mañana estaremos a las 6 de la tarde desde allá y a lo largo de toda la semana estaremos disfrutando de una buena parte de todos los espectáculos musicales costarricenses e internacionales. El país invitado, Colombia, el que nos va a estar acompañando durante todo este FIA que inicia el día de hoy y que termina el próximo 15 de abril. Y en Sinar, Costa Rica Medio, les vamos a estar llevando todos los detalles y los espectáculos principales de este Festival Internacional de las Artes. Hablábamos ahora en la transmisión que el día de mañana iniciamos a las 6 de la tarde y va a haber una agenda impresionante. Va a estar por ahí Aterciopelados, que es el que todo el mundo está esperando, pero también van a haber otros grupos invitados que nos van a ofrecer un espectáculo aéreo con una de las grúas más altas del país. Va a estar buenísimo mañana. Justamente sí, quizás Aterciopelados es el proyecto más conocido de lo que viene en esta edición del FIA y es quizás de los más conocidos de Colombia, además, pero no es lo único que creo yo que es imperdible. Claro. Tenemos el proyecto del proyecto Delirio, ellos van a hacer un show llamado Verbena, que es baile caleño. Si uno quiere ponerse a bailar salsa, mañana es un momento espectacular. Eso empieza a las 6 de la tarde y después de ese espectáculo de baile y de música, pues tendremos el espectáculo aéreo del proyecto Puja. Eso es un proyecto español, como bien decías vos, tiene esta torre gigantesca. Quizás algunos van a rememorar porque hace unos días, el año pasado en el Festival 2017, hubo también acá en el centro de San José una grúa que nos permitió mirar hacia el cielo, como nos decía el viceministro Max. Lo recordamos muy bien ese espectáculo del 2017 y esperamos que esté igual de bueno o mejor en este 2018. Vamos a irnos hasta el interior del Teatro Nacional porque ya va a comenzar el espectáculo de esta inauguración del FIA 2018. Que lo disfruten. Habitantes sobreviven en el día a día, los de la ciudad innovadora de lo material, la que nos duele reconocer sus fracasos, esa filosofía paisa pujante que se cuenta en documentales, esa del peligro hoy convertida en música, sale en busca de sus sonidos para que su espíritu vuele libre a todas horas.
viajar a la raíz, querer descubrir quiénes somos y toparnos con aquello que hemos sido y aquello que queremos ser. Recorrer Colombia, nuestro Caribe, con el pecho abierto y la mente atenta. Tener un renacer espiritual, descubrir tantos universos que creemos ajenos, contrarios y que hoy van a encontrarse. Sacudimos a toda ola la ciudad a nuestra forma. Explota como bomba. Pa, párate y yoga. Sacudimos a toda ola la ciudad a nuestra forma. Explota como bomba. Pa, párate y yoga. Pero mi fe sin su gracia, júzgalo tú, pa, notoria esa acrobacia. Sé que somos los niños grandes del maíz, que sabían que esto era lo suyo desde la matriz. Sé que no sabes esto, cómo ha sido, de lo que ha pasado, de cómo he crecido, o el resto del rap. Mantengo vivo, sin esperar de la calle un motivo mi alma, solo conmigo. Mi rock y pop a quedarse conmigo, sin poder parar la mano con que escribo, porque ningún ritmo ha podido conmigo. Sé que tú sabes, oh, esto cómo ha sido, oh, pasado, de cómo he crecido, en esto del rap, te mantengo vivo, sin esperar, de la calle un motivo. Sacudimos a toda hora, la ciudad a nuestra forma, hip hop explota como bomba, pa, párate y llora. Sacudimos a toda hora, la ciudad a nuestra forma. Como bomba, pa, párate y llora. Si quieres peligro, ya llegó. Si quieres flow, aquí estoy yo. Y con negocios el bidón de la nueva escuela, tremendo rock. Se pusieron a limitar sin saber del pillo. El chate, pique la nueva pa' que pille. Y es el que vivo. Como nitrógeno da impulso, pone freno el comentario. No te medirás el pulso. El jeque, no es jeque así porque sí. Soy un imán pa'l hip hop. ¿Quién me lo va a impedir? Si no sabía de dónde venía, era lo que tú hacías, te tengo un regalo. La melodía con la batería, tu bolavillón, rapeando no paro. Así que deja que los jefes practiquen, muérdase la lengua y apliquen lo que prediquen. Sé que no saben, nunca lo has vivido, la cruz de familia y la vivo viviendo. Y vos va conmigo, somos uno, la historia lo digo, la escuela del rock me da ese motivo. Si no lo sabían, ya saben que ha sido. Soy un vivo ahí que no tiene vivo, conquisto la calle, el arte de vicio. Sacudimos a toda hora, la ciudad a nuestra forma. Hip hop explota como bomba. Pa, párate y llora. Gracias, Ari, por traernos toda la información de este sorteo de chances. Bueno, todavía
Lo tenemos ahí, la transmisión. Seguimos vía streaming a través del Facebook 13 Costa Rica Televisión. Estábamos presenciando a la Orquesta Sinfónica Juvenil en compañía de Crew Peligrosos, un grupo colombiano que se dedica a hacer hip hop y que también ha hecho participaciones con la Orquesta Sinfónica de Colombia y los vemos, los veíamos en el escenario, lo estábamos disfrutando en este momento. No gané esta vez, Ari, pero no importa, yo sé que esa suerte se repartió entre muchísimas personas a nivel nacional. Un abrazo para vos, amigo, y nos vemos mañana a las 5 p.m. a través de 13 Costa Rica Televisión en la Rueda de la Fortuna. Nosotros seguimos aquí en esta inauguración del FIA y están en este momento en el escenario la Orquesta Sinfónica Juvenil en compañía del grupo colombiano Crew Peligrosos, y los vamos a disfrutar a través de todos los medios y plataformas de Sinar Costa Rica Medios. Que lo disfruten. Por la mujer que su cabeza trazó, libertad y enojo, lenguas africanas hacen el más duro honor, a sus hijos sin cadenas en el cuello dieron honor. Hombre con tambores, selva dentro en busca de semillas, trae leones en el alma, miles de millas, las conectadas dejó el rastro aquí, en su infinito mar, padres ardiendo a los astros, no se olvida, sin perdonar, leños con su pico, mandaron en tachanca y ahí golpear Rafael Casiani, la leyenda viva, viva de este lugar, barrio arriba, barrio abajo, chupo con arroz, cumpledo, Carrajuez, compadre, que nos saboreamos los dedos. Desde la tierra donde el sol pega más fuerte, los tambores liberan lo que se siente. Cuero la mano el palo, cuero la mano el palo, cuero la mano el palo, pa' que te caliente, pa' que te pa', que te pa', te caliente, pa' que te calientes, pa' que te calientes, pa' que te calientes. Esta fina semente tiene palenque, acá estamos revoluciones de la mente, las mujeres por los mapas de esta tierra, trazan tus caminos, liberan a nuestra gente, somos semilla que no es donde desaparecen, multinacionales tienen lo que no merecen, crecemos cuando este recurso, estamos afuera de agua como peces, así nos tienen, cambiamos de dueño, nos despertamos, nos venden el sueño, que la tierra no es nuestra, que no somos nada, para robarle y venderle más cara. Así no voy, así no voy, así no voy. Solo me cree, venga, compruébalo usted. Tenemos que tener ese número de sed, para que los de afuera se puedan enriquecer. La tierra donde el sol pega más fuerte, y los tambores liberan lo que se siente. Cuero la mano, el palo, cuero la mano, el palo, cuero la mano, el palo, pa' que te calientes. Así la voy, así la voy. Se enseña, se acaba. La fuerza de Palenque nos cuestiona eso que llamamos libertad. Se unieron verdaderos gallos, los palenqueros con los de medallo. Comentamos, somos poderosos, nos convilecen con los peligrosos. Se unieron verdaderos gallos, los palenqueros con los de medallo. Comentamos, somos poderosos, nos convilecen con los peligrosos. Se unieron verdaderos gallos.
Cariba, nombre original del país el cual su gente le hace honor a su colonizador, Cristóbal Colón, y que hoy en día lo conoces como Colombia. Desangrado por las multinacionales y entregado por su propio pueblo en sus votos a los corruptos. Un país rico en agua pero tiene sed, que con sus montañas, llanos, selva, mar, su pueblo muere de hambre. Este país que su corazón lentamente se detiene, hoy lucha para que su marcapasos siga latiendo. Sé que lo que tiene mi familia no se compra. La sangre nueva viene a reclamar su legado. Este corazón latino vuelve a renacer con más fuerza que ayer. Ay, ay, ay. Por la gente y no ayudan a esta gente, y le roban y le mienten, no hacen nada diferente. Gobernantes, presidentes, dictadores, serpientes, envenenan nuestra mente, nos convierten en televidentes, que nos atan, se nos meten en todito lo que venden, nos matan el medio ambiente porque son más influyentes, desalojan nuestro monte para que luego lo arrienden sin educación. ¿Cómo quiere que un pueblo piense? No me quedaré viendo sufrir sentado, un pueblo oprimido, sometido y obligado, cansado de la violencia y tierra explotado, y lo mejor de aquí, mal pagado, sigue exportado. En una descarga este corazón dañado, el corazón nuestro latino está olvidado, subdesarrollado, estábamos aislados, ahora quieren lo nuestro, pues lo de ellos está acabado. Que me cansé de que me digan lo que hacer, que nos acaben y es por puro placer, pero este corazón latino vuelve a renacer con más fuerza, más duro y más puro que ayer. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón a ti. Lo que se desangra en cada marcha, donde pensar diferente se fusila y se tacha. La tierra se profana, los cielos tienen dueño, el agua no se bebe, se pesca, se destierra. Con las manos campesinas se mutilan por deporte, mis hermanos se camuflan y obedecen es al norte. Los niños ya no juegan las escondidas por vivir, juegan a esquivar balas perdidas y sobrevivir en este infierno. Que de santos, que de bancos, que de armas, que de Dios, que solo el blanco y ve morir el pueblo en llamas. Elige su gobierno que condena si te enfermas, segura hasta tu muerte en el seguro del sistema. Brindan en palacios, juegan a ser Dios, eurios sequenarios son demonios. Quieren tu alma, quieren robos, quieren esclavos, nos alza la voz. Quieren la guerra, quieren poder, quieren miseria, nos quieren poder. Los que no saben, nuestro tiempo ha llegado. La sangre nueva viene a reclamar su legado. Los viejos a la lucha por la tierra del Señor. El morir por vivir bien, que vivir bien engañados. Sé que lo que tiene mi familia no se compra, la mano de un campesino no se compra. La tierra que nos roban la camuflan como compra. Vivimos como extraños en una tierra propia. Sé que lo que tiene mi familia no se compra, que la mano de un campesino no se compra. La tierra que nos roban la camuflan como compra. Vivimos como extraños en una tierra propia. Sé que lo que tiene mi familia no se compra, que la mano de un campesino no se compra. La tierra que nos roban la camuflan como compra. Vivimos en una tierra propia. Sé que lo que tiene mi familia no se compra, la mano de un campesino no se compra. La tierra que nos roba, la roba como compra. Vivimos como extraños en una tierra propia. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos.
este corto viaje musical, los hijos de Aranjuez vuelven al barrio, a las realidades de sus calles empinadas y callejones en busca de salida. Vuelven a la lucha por medio de la alegría y la danza. Le hacen homenaje a todas esas calles que le hicieron la pregunta: ¿qué quieres ser? Si el barrio tiene un sol, es en las calles, en la esquina o en el callejón. Cuida tu lengua, amor, el tiempo es como el oro. Porque la calle es peligrosa hasta para el pasado. Porque la calle es peligrosa, peligrosa, peligrosa. Porque la calle es peligrosa hasta para el pasado. Callao, tú me copias mi tumbao, pa' que pille relajado. No me asaron este lado, voy con mi letra, voy de bote estoy. Amorao, parchao, con la monga mochilao. Ve la vuelta, niño, traigo pa' que soy mero. Pa' la otra monga, galista, sin pillaje, traje tu regalo. Soy su cucho chanda, no me asaré la parranda. Pa' la chino de esta tanda, vengo dándole zaranda. Aracanes, ya dejen sus afanes. Bajen del pistón y tomen su lugar. Si está bañado, dejen todo encaletado. Los tíos vienen cerca, la vacuna mencionado. Paso del andarigo callejero. No me meto en cuiros, no me pise el sombrero. Los alentos, los cascos y parados están chulos y guardados bajo tierras sepultados. Es ver a vuelta sur, si el barrio tiene un sol. Es en la calle, en la esquina o en el callejón. Cuida tu lengua, bro, el tiempo es cómelo. Porque la calle es peligrosa hasta para el pasavión. Es mera vuelta sur, si el barrio tiene un sol. Es en la calle, en la esquina o en el callejón. Cuida tu lengua, bro, el tiempo es cómelo. Porque la calle es peligrosa hasta para el pasavión. Porque la calle es peligrosa, peligrosa, peligrosa. Porque la calle es peligrosa hasta para el pasavión. Abra el ojo y pare la oreja antes de que se le corra la teja. En Cumbra o de pelado, rapeando. ¿Qué hacemos los cascados? Te ponemos esto en bandeja para que no se la vengan a picar de abeja. A la final píllese lo que ha pasado. Mi duelo me va nunca así el cascarao. Este flow sígueme que lo proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. He apurruscao, medio tostao. Los veo nítidos y nido me tirao. Dando lidia, lidia nos deja. Para que la vuelta se ponga pareja. Man, bien engañados, pasaron animadores ricos confiados. Este flow no hay quien los proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. Este flow no hay quien los proteja. Nunca lo dejamos porque nunca nos deja. Espera vuelta sur, si el barrio tiene sol. Es en la calle, en la esquina o en el callejón. Mira tu lengua, bro, el tiempo es cómelo. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Espera vuelta sur, si el barrio tiene sol. Es en la calle, en la esquina o en el callejón. Cuida tu lengua, bro, el tiempo es cómelo. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Porque la calle es peligrosa hasta pa'l más avión. Costa Rica. Estos son los Crew Peligrosos. Directamente el barrio Aranjuez.
de la ciudad de Medellín. Estoy muy feliz de estar con una parte, un segmento del crew acá parchados, mostrándoles un pedazo de lo que es nuestro país, cómo lo vivimos desde las calles, las montañas, desde todos los ángulos, como lo pueden escuchar. Pero principalmente, ustedes tienen algo muy bonito, y es que siempre que uno los saluda, le dicen pura vida. Ese pura vida que nos transmiten, nos lleva con otro chip para la casa, a hablar de los ticos, de su amor, de su apoyo por el arte, con su ministra Silvi, que la conocí hace muchos años, jamás pensé que fuera de la ministra de Cultura. Y apostar en la cultura es una de las cosas y los propósitos más grandes para conseguir la paz en cualquier territorio. Por eso, mis aplausos siempre se los voy a dar a Mariana Garcés por su apoyo en la cultura a Colombia, la manera como ha transformado las sociedades y esto cómo impacta en otro ángulo. Estamos en búsqueda de la paz. Considero un peligroso de la paz porque la consigo a través de la música, del diálogo, de poder expresarnos y de poder empoderar a los más pequeños, que son los niños. Esos son los que tienen el cambio en el futuro. Si no pensamos en ello, es muy difícil conseguir la paz. Ellos son los primeros, los viejos van a morir así. Tercos, van a morir en su ideología, van a morir así. Pero cada niño es la apuesta. Cada niño es la apuesta. Así que quiero que le den fuerte aplauso a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Ellos son el cambio. Ellos la nueva sangre. Y los que hoy los hacen disfrutar y ver de esta manera tan grande. Como dijo Silvia ahorita, eso es un puerto, lleno de energía. Por eso, para nosotros poder lograr esto, nos tocó hacer ese puerto con una de las leyendas vivientes de nuestro país. Él se llama Juancho Valencia, director de Puerto Candelaria. Y un orgullo para nosotros poder que copie estas ideas locas que transforman y que hacen un mundo para nosotros más humano, definitivamente más humano. Así que, maestro, ya estamos en una fiesta, así que vamos a gozarla como si estuviéramos en una fiesta. Estamos, B-Flavor. Estoy listo, mijo. Suéltela. Mi hermanito. Wow. Yeah. La banda juvenil. Oye, los escucho en Costa Rica. Escuchando buena música, directo de Aranjuez, te presentamos nuestra musa. Son estas montañas que le hacen homenaje. Aprendí de premier, te traje buenos samples. De esta forma, no busca configurar nuestra figura, figura de forma particular. De esta forma, no buscamos figurar nuestra figura, figura de forma particular. Lo dura diagnostica en lugares que frecuento. Después que lo analiza, preguntas cómo es el cuento. Censura porque estamos adquiriendo el talento. No tengo este frase. Y por como fundamento yo vengo fresco de esto, les comento. Esto mezclo, estos instrumentos. Todo con mi voz, el son, un par de tragos. Con mi flavor voy haciendo estragos. Y como siempre es un vacío. De Costa Rica pa' Medellín. Como siempre sonando así, de Costa Rica pa' Medellín. Y como siempre sonando así, de Costa Rica pa' Medellín. Y como siempre sonando así, en esta empresa musical nos definimos como autóctonos, cómo no. Gracias al hip hop y a los micrófonos cómodos, rapeamos sobre cualquier ritmo. No nos conoces, ven
a verlo por ti mismo. Somos más eficaces que la operación jaque. Todo va de cuenta de pipa y bajo en el jeque. Aunque parezcamos medio locos de remate, a la hora de rapear esta lengua se vuelve un break. Cheque, sin duda no empieces a disimular. Figura, quiero ser el primer titular. Comienza a deambular, no los voy a derribar. Solo vine con miles de estilos a inundar. Todo lo que tengo el rap significa más de lo que tú piensas. 24 horas con grabo. La mano al Papa, con todo respeto, aquí es África, Pulger, Kulmundi, Busibi, Starsky, pura vida para todos los que están aquí. Como siempre sonando así, de Costa Rica, como siempre sonando así, sonando así, fuerte, como siempre sonando así, sonando así, hasta Colombia, Medellín. Como siempre sonando así, sonando así. De Medellín voy con el swing de un MC. Fue gracias al B-Boy, que es el que vive en mí. Que es el que vive en mí. Que es el que vive en mí. Que es vive en mí. Porque sé que el lugar ocupo. Esta cruz está llena de estilos, pasos y trucos. Supo que inmortalizamos el alzate. Con zona de batalla generamos el debate. Ande de nuevo las 4LM y 4 pasos por muy buenos momentos. Sé que traje un nuevo lenguaje en este traje. Sé que trabajé y el jeque hizo del hip un homenaje. Sé que trabajé y mi flavor trajo lo que no han pensado. Todo el estilo que lo hemos mejorado. Estamos en Costa Rica y bien que la hemos pasado. ¡Ja! Y me voy comiendo casado. Y como siempre sonando así, de Costa Rica pa' Medellín. ¡Todo el día! Y como siempre sonando así, sonando así. Y como siempre sonando así, sonando así. Y como siempre sonando así, sonando así. Yeah. Ok, Costa Rica, ¿dónde pie? ¿Dónde pie? Centroamérica Unida. Pura vida, los amamos. Pía, grande Pía. Qué maravilloso espectáculo el que estamos observando en este momento desde el Teatro Nacional en esta inauguración del Festival Internacional de las Artes 2018. Estamos en vivo a través de 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y las plataformas digitales de SINAR Costa Rica Medios. Con un poquito de lluvia en el centro de San José, esperemos que esto no vaya a afectar el desarrollo de estos 10 días de festival. Estaremos pues este fin de semana, durante toda la semana, incluyendo el feriado, que hay que aprovecharlo con visitando pues las distintas muestras artísticas, y también el próximo fin de semana. Un pelillo de gato, podemos decir, que es lo que está cayendo ya aquí, Randa. La lluvia más fuerte ya pasó, o esperemos que ya haya pasado, pero eso no ha sido impedimento para presentar este espectáculo internacional y nacional, porque es una mezcla de la Orquesta Sinfónica Juvenil y también de los colombianos de Crew Peligrosos. Sí, esos son estos chicos que han estado haciendo hip hop en medio teatro nacional, para muchos algo rompedor, que yo creo que nos ayuda a entender la necesidad de abrir estos espacios un tanto más tradicionales a nuevas formas de expresión, a formas de expresión joven además. Nuevas formas también de hacer música,
formas diferentes. Esto es lo que nos presenta el Festival Internacional de las Artes, opciones para todos los gustos, y por supuesto la excepción no podía ser esta gran inauguración del Festival Internacional de las Artes 2018. Pueden seguirnos a través del Facebook Live, en el Facebook 13 Costa Rica Televisión, ahí vamos a estar con todas las transmisiones, la del día de hoy también. Vamos a irnos hasta el escenario, Randall, porque ya está listo el siguiente grupo. Así es, Puerto Candelaria, es un proyecto también colombiano con el que vamos a seguir disfrutando de este evento de inauguración del FIA 2018. ¿Sabes por lo menos dónde está situado este país? ¿Y has escuchado la explosiva música colombiana? ¿Y sabías que en Colombia existe un lugar sonoro, imaginario y a la vez real? Puerto Candelaria presenta... ¡Puerto Candelaria! ¡Todos arriba! ¡Gózalo! We'll be right back.
la Orquesta Sinfónica Juvenil. Con el maestro Marvin. Buenas noches, Costa Rica. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, Latinoamérica. A ver. Estamos felices hoy siendo invitados a este evento tan importante. Se ha convertido en un referente de Latinoamérica, en un referente cultural, musical, artístico. Y bueno, pues felices de estar abriendo esta gran velada con el maestro en la batuta, Marvin Araya. ¡Aplauso! Nosotros somos Puerto Candelaria, pero vi algunas personas, no todas, pero algunas personas de Costa Rica se estaban preguntando dónde queda Puerto Candelaria. ¿Ya les dijeron? Sí. ¿Ah, no? ¿Dónde queda? ¿Dónde? ¿Dónde queda? ¿Dónde puede quedar Puerto Candelaria? En Colombia, no, cerquita. Cerquita, pero no, no. Otro, ¿dónde puede ser? ¿Dónde puede ser Puerto Candelaria? En la costa. En Bogotá, en la costa. Hace calor, pero no es en la costa. En el Caribe. Bueno, parece que nadie sabe dónde queda Puerto Candelaria. Puerto Candelaria queda en la imaginación de los músicos de Puerto Candelaria. Y también en la imaginación del maestro. En la imaginación de todos estos músicos también. ¿Ya saben dónde queda Puerto Candelaria? Sí. ¿Les gusta el río, el calorcito, cierto? Las frutas. ¿No? Sí. Estamos en una celebración, precisamente, de las dos tierras hermanas, Costa Rica y Colombia. Comenzamos con Vuelta Canela, un ritmo tropical, disonante tropical, como lo llamamos nosotros. Y venimos en un homenaje al gran maestro de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Para que lo sigan en el Instagram, @Mozart. ¿Me dicen cuándo continúo? Wolfgang Amadeus Mozart, un gran músico. Murió hace casi 200 años, ¿100? 200, de 200 a 300 años. Y compuso una de las obras más importantes de la literatura musical universal. Siempre que dicen universal a mí me parece muy grande, pero bueno, continuemos. En la literatura universal de la música, y es el Requiem. Lo conocen, ¿cierto? ¿Cómo dice? Es una... es una de las obras más importantes, pero lo más importante es que el Requiem habla de la muerte. Es una canción, es una pieza, es un momento musical dedicado a la muerte. Y Mozart compuso esa canción, esa pieza, perdón. 35 años se murió Mozart, bastante temprano. Y nosotros invitamos al viejo Wolfgang a Puerto Candelaria y empezamos a imaginarnos qué hubiera pasado si Wolfgang Amadeus Mozart hubiera nacido en Puerto Candelaria. ¿Cómo hubiera sonado ese Requiem? Hoy tenemos la respuesta. El Requiem de Mozart, versión Puerto Candelaria, La Lacrimosa. Thank you.
Sargento Remolacha en el piano. Un aplauso fuerte, por favor. El Mozart Crespo de la Candelaria. Ha llegado al puerto la belleza misteriosa de Maga la Maga. Se dice que su voz hace que las vacas den leche más dulce. Incluso los niños en la escuela han aprendido mejor aritmética cuando la escuchan. Maga la Maga, pocas palabras, gran sonrisa. Pero ¿qué será lo que oculta en su corazón? ¡Sí! Que tu amor no me correspondía.
Del Festival Internacional de las Artes. Eso que estábamos escuchando era el tema Amor Fingido y ella era Maga La Maga, la vocalista del proyecto colombiano Puerto Candelaria, que está compartiendo el escenario con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y nosotros nos tenemos que despedir, Randall. Ha sido un placer estar con vos esta noche. En parte. Sí, bueno, en parte. Uh-huh. Seguimos por el streaming de 13 Costa Rica Televisión, pero en la señal de 13 Costa Rica Televisión al aire, sí. Terminamos en este momento para darle el pase a nuestros compañeros de Costa Rica Noticias que nos van a informar del acontecer nacional e internacional. Pero continuamos en 101.5 Costa Rica Radio y también, como bien decía mi compañera Diana, en todas las plataformas digitales del CINART con este concierto, el inaugural del Festival Internacional de las Artes. Ya disfrutamos un poco del Cru Peligrosos junto a la Sinfónica Juvenil y esto que estamos y que vamos a continuar disfrutando es Puerto Candelaria junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Gracias por acompañarnos esta noche a través de la señal de 13 Costa Rica Televisión, pero síganos a través del Facebook Live y de 101.5 Costa Rica Radio. Buenas noches. Buenas noches.
Así. Gracias. Ah, está concentrada. En el puerto no todo es belleza. Está el amor hecho persona. La poesía